Esto está muy fácil. Vamos a tocar una vez la sexta cuerda y vamos a deslizar nuestro dedo por tres trastes. La primera ocasión, 2, 3, 4. La segunda ocasión, 5, 6, 7. La tercera ocasión, 8, 9, 10. Y la última, 11, 12 y 13. Lo que sigue, vamos a hacer hammer-on del traste número 14 al 17 de la sexta cuerda. Ahora vamos a tocar tres notas en la quinta cuerda, 14, 15, 16. Repetimos en la cuarta, repetimos en la tercera. En la segunda vamos a tocar 14, 17, 19. Y de la primera, 14, 17. Quedando de la siguiente manera. Y finalizamos en el traste número 21 con un bend. Y vamos con lo que sigue. Después del bend en el traste número 21 de la primera cuerda, vamos a tocar primera cuerda, traste número 19. Y después hammer on pull off del 18 al 19. Después en la segunda cuerda vamos a hacer los siguientes ligados en el traste 20, 19, 17. Quedando de la siguiente manera. En la tercera cuerda, traste 19, 18 y 16. ¿De acuerdo? Vamos a hacer lo siguiente. Hammer on pull off al traste número 17, slide al 15 y hammer on pull off. En la cuarta cuerda repetimos como en la segunda y en la quinta cuerda como en la tercera. Va a quedar de la siguiente manera. Bien, chicos, vamos finalizando. Vamos con la última sección. Va de la siguiente manera. Y eso ya lo vimos en el pre-sol. Así que para finalizar esta sección, vamos al traste número 12 de la sexta cuerda. Y vamos a hacer esta serie de ligados. 12 al 15, después pull off al 12 y vamos a tocar 14, 15. Y vamos a repetir exactamente el mismo patrón en la cuerda número 5. Pero ahora vamos a recorrer simplemente un traste. En vez del 12 vamos al 13, en vez del 15 vamos al 16. Y para finalizar vamos a hacer un pull off, perdón, un hammer on del traste 14 al 17 de la cuarta cuerda. Y repetimos exactamente lo mismo subiendo una cuerda. Si te das cuenta, solo vamos a ir recorriendo un traste, vamos lento. Cuando llegamos a la segunda cuerda vamos a recorrer dos trastes, es decir, vamos a empezar en el traste número 17 con el hammer-on del 17 al 20. Sería lento. Y para finalizar en la primera cuerda vamos a tocar traste número 17, 19, 20. Y bends en el traste número 24 de la primera cuerda. Vamos a hacerlo todo muy lento, chicos. Comenzamos en 3, 2, 1. We'll be right back.
Bien, chicos, y de esta manera finalizamos los solos y con esta finalizamos la canción de Lucrecia de Megadeth. Espero de verdad que te haya gustado, que te la hayas aprendido, que la disfrutes. Es una canción increíble, a mí me encanta. Etiquétame cuando me la aprendas, comenta qué otra canción te gustaría aprender, compártelo con tus amigos, por favor, me ayudarías muchísimo. Te mando un fuerte abrazo, recuerda que todos somos chidos y nos vemos en la próxima lección. Hasta pronto.